Gracias, Cintia. Llegó el momento de saber correctamente cómo alimentar a nuestros hijos. Para ello ya está con nosotros, te esperamos con ansia, mi querida Milagros, adulto nutricionista y coach. Ya. Bienvenida. Pero tenemos que celebrar bailando. Me encanta. Por favor. Así, cuando bailas, muestra de lo que tú te alimentas. Pati. Me encanta, esa es la actitud que hay que tener. Y esa es la energía del desayuno. Exactamente, que es la primera del día la que nos va a recargar. Realmente estamos alimentando correctamente a nuestros hijos. Hicimos una encuesta. Las cámaras de Juntos en Casa salieron a preguntar. Vamos a ver. Su jugo primero y después ya para salir su leche. Su arroz con huevo. O papita sancochada con huevo. Cuáquer con quinoa. Su debilidad. Si hay cuáquer o leche o yogur. Uy, compro el toque una quinoa en el emolientero. Bueno, pues ellos toman su avenita con quinoa. Cuáquer con maca o con quinoa. Bueno, a veces cuáquer o quinoa con pan con mantequilla. Su huevo duro o huevitos de codorniz con su avena. ¿Estamos alimentándolos de la forma ideal, Milagros? ¿Es correcto esta encuesta? A ver, primero decirle a todas las mamás que el desayuno significa desayunare, quitar el ayuno de todas las horas que hemos estado durmiendo y que necesitamos que nuestro cuerpo reciba la primera energía importante para poder nosotros tener las actividades físicas e intelectuales, seamos adultos o niños, durante todo el día muy bien equilibradas y con mucha, vuela redundancia, energía para hacerlos, ¿no? Entonces, respecto a lo que las mamis nos han dicho, si bien es cierto, muchas de ellas nos han dicho muchas cosas, cereal, lácteos, quinoa, maca, etcétera, tienen que recordar que si es avena, no la van a mezclar avena con quinoa y nada más. Si es avena con quinoa, tienen que darle algún producto lácteo para que haya el equilibrio proteico y de cereales. Si son huevitos de codorniz, pues tienen que darle, ahí hay una proteína, algo que compense la parte de cereales, que puede ser el pancito o una tortita que hayan hecho en casa. Lo más importante es que tienen que recordar que los chicos necesitan consumir tan buenos alimentos para que rindan en su colegio y especialmente niños que no toman desayuno, se ha visto que pueden tener una mala relación interpersonal. No van a rendir. Y las mamás creen que la lonchera reemplaza el desayuno y no es así, porque la lonchera es ese, digamos, es la gasolina que le va a permitir continuar durante el día. El combustible. El combustible que le va a permitir durar durante el día y, por supuesto, el desayuno es para quitar el ayuno. Recuerda, desayunare, quitar el ayuno de las 8 horas o 10 horas que han dormido los chicos y necesitan reponer las energías para empezar el día. Espectacular explicación, desarrollo físico y mental. Vamos con los tips, por favor, para aprovechar a Milagros Agurto hoy. Tip 1. Un desayuno es nutritivo cuando está adecuadamente combinado con productos lácteos, cereales y frutas. Tú sí, ¿eh? La sabías. Por favor. Es así. Cuando hay lácteos, cereales y frutas, estamos muy bien. Si no le están dando lácteos o alguna forma de proteínas, pueden ponerle el huevito también. Pero ojo, muchas mamás también dijeron leche o avena, leche o quinoa. Leche y quinoa, leche y avena. Ah, okay. No reemplaza la avena o la quinoa a la leche. Mezclarlas entonces. Sí. O puedes tomar leche y en su lugar yogur. O si no quieres yogur, leche, yogur o queso. Eso sí se pueden intercambiar. ¿Un juguito podría ser también? Sí, un jugo con leche. Una mamá dijo también, le doy su jugo y le doy leche. Mucho volumen del líquido para los niños. Entonces mejor le das la frutita picada y le das el líquido y la leche. O si quieres darle un juguito, le das el queso picadito y ahí ya le estás dando el lácteo y la fruta. Qué interesante, ahí están los tips para saber cómo alimentarlo. Vamos con el segundo tip, señor director, por favor. Segundo tip, el desayuno proporciona del 25% al 30% de nutrientes y calorías que necesita tu hijo durante las mañanas. Sí, o sea, que el valor del desayuno es de todas las necesidades calóricas que tiene el ser humano, el desayuno más o menos es la tercera parte, la cuarta parte. ¿Qué significa esto? No te preocupes en los porcentajes calóricos. Preocúpate de que pueda haber el pan, que pueda haber los lácteos, que pueda haber la fruta, que el pancito pueda ir con huevo, con aceituna, etcétera. Con palta van a ver ahora lo que tenemos para aprender a hacer deliciosos desayunos. Me encanta, sí, sí aprendo. Tercer tip, por favor, señor director. Tercer tip, el tiempo correcto del desayuno son aproximadamente 15 minutos, porque no va a comer mucho, sino lo necesario, digamos.
Lo que pasa es de que, a ver, más o menos para un buen almuerzo necesitas unos 30 minutos. Esos que almuerzan en 10 minutos, vamos a jalarle las orejitas. ¿Ya? Pero para el desayuno necesitas al menos de 15 a 20 minutos. Mamá, aquí me voy a salir del papel de la nutricionista y etcétera para explicarte algo. Necesitas organización. Si tu hijo, si tú quieres que tu hijo tome el desayuno completo, pues tiene que acostarse temprano, levantarse temprano y entre que se levanta y se va a la escuela, debe haber una hora al menos para que pueda bañarse, lavarse, cambiarse y tomar desayuno. Una hora es tu tiempo para que el niño tome desayuno. Y si el niño no lo toma porque hay estrés en la casa, pues la situación que tenemos por resolver no es al niño, es a quienes estamos generando el estrés, papá, mamá, familia, situación dinámica, claro, que tenemos que trabajar. Y es muy importante, mamá, que te dediques con papá, en este caso así como Joselito, conversar con papá, a conversar cómo van a manejar esa dinámica del hogar y ponerle horarios y rutina al niño para que se acueste y se levante a la hora que debe levantarse. Cosas y tips tan sencillos, en verdad, que lo dejamos pasar de lado y después nos preguntamos por qué él no está, por qué está inapetente, por qué no rinde en el colegio. Por eso acá vamos a graficar para que usted lo pueda entender mejor. Tenemos ya la mesa servida. Milagros, explícanos estos desayunos, por favor. Primero, mira los colores. Me encanta, atractivos. La alimentación es diversión. La alimentación también entra en los aspectos psicológicos, cierto, del yo, de la pertenencia. Por lo tanto, color, mamá. Para esto, nuevamente, palabra clave, organización. Básico. ¿Qué tienes que hacer, mamá? Programar qué desayunos van a tomar durante la semana, tener los materiales en la refri, en el verdulero para preparar y darte cuenta cómo le estás combinando los colores. Esto lo tienes que probar, Joselito. A ver, ¿qué es esto? ¿Eso es un batido? Esos son así. ¿Quieren que sean sus hijos lindos como Joselito? Tienen que tomar desayuno. He dicho lindos, ¿ah? No inteligentes. Gracias, no, flaco favor. No lo tomen. Ya, no lo tomen. Les cuento que tiene leche. Toma nota, mamá. Leche. Vamos a hacerlo a lo típico utilizado. Atención, por favor, mira leche, cómo me creció mi brecito. Eso, leche. Lúcuma. Tienes que ponerle 100 gramos de cualquier fruta. Esta tiene lúcuma. Una cucharadita de polen. Tiene una cucharada de germen de trigo para este grandototote. Y además tiene 10 almendras o unas 3 pecanas o unas 3 nueces. Potente, bueno, muy calórico para los chicos que hacen ejercicio. Sí, puedes hacerlo con leche descremada. Buenazo para la piel, polen, germen, productos maravillosos para la piel. Frutas naranjas, productos maravillosos para la piel. Y refresca. Y refresca. Lo puedes hacer con leche helada porque todavía hace un poquito de calor en las zonas que están haciendo calor. ¿Qué acompaña este súper potente desayuno? Que es el super power. Está con pancito con paté. ¡Qué delicia! Pabichito, mira, qué rico. Mira, mira, y esta decoración, el ¿ves? Me gusta mucho de los pequeños. Buenazo, es hígado. Y como les dije, acompaña una fruta. Acá tengo una pregunta aprovechando la manzana. Siempre con cáscara porque tiene nutrientes. Hay gente que la pela, ¿no? La manzana tiene muchos antioxidantes, nutrientes. Y esto necesita comerse con cáscara. Okay. Y cruda te ayuda cuando estás estreñido. Espectacular. Vamos al siguiente. El siguiente, por favor, esto. ¿Qué tenemos aquí? Yogurt. En ese caso hemos puesto yogurt de color rosado porque combina muy bien con una tortilla u omelette que tiene pimientos picaditos. Puedes ponerle cualquier verdura y le pones trocitos de queso. Estás añadiendo una porción o una pequeña porción adicional de calcio a la dieta, acompaña con un pan y, por supuesto, para darle mucho color y que sea vibrante, granadilla. Ok. Puede ser la fruta de estación, ¿ah? ¿Eh? Ojo, encanta. Eso es también economía. Este, por último. Leche con vainilla. ¿A qué chico no le gusta el triple? Uf, ya, pero riquísimo. Ya, lo vamos a hacer fácil. Ya. Pelamos la palta, la cortamos en trocitos, la ponemos dentro del pan y le ponemos el huevito trozado. Le pueden poner una cucharadita de mayonesa, no le tengan miedo, la grasa es importante. Natural, la ustedes la hacen en casa, no hay ningún problema y mira cómo combina muy bien con el durazno. Excelentes tips, mi querida Milagros Agurto, nutricionista y coach. Servido. Gracias por estar con nosotros, es un lujo, gracias, tenerte aquí. Cuando quieras, juntos en casa nuevamente. Gracias. Y en verdad, ¿dónde te ubicamos, Milagros? Ah, pueden buscarme en el Facebook ¿en como Milagros Agurto. En mi casa, gracias, estamos juntos en casa. Milagros Agurto, nutricionista y coach. Y ponen Milagros Agurto, ¿verdad?, en el Google y salen todas mis redes. Excelente, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Milagros.